Bienvenidos, damas y caballeros, retomando esta sección de Blogastartes en mi canal. Hoy voy a hablarles de cuál es el ejercicio número uno para hacer en el gimnasio. Soy Crazy Jules y el ejercicio número uno es algo muy diferente a lo que se imaginan. Y puede sonar bastante bobo o sonso, pero recuerden que soy una persona que tiene décadas de ir al gimnasio, así que préstenle más atención y piénsenlo un segundo. Ahora, ¿por qué quiero darles este consejo? Porque hay mucha gente que realmente quiere ir al gimnasio o quiere mejorar su físico, lo cual me parece increíble, pero les cuesta muchísimo trabajo. Y me piden consejos, me dicen, Jules, ¿cómo hago para ser tan increíblemente hermoso, apuesto y gigante como vos? Y yo les digo, tenés que nacer de nuevo. Pero bueno, si no pueden nacer de nuevo, pueden utilizar este ejercicio que es el más importante. Y escúchenlo bien, es tocar la puerta del gimnasio. Es lo más importante que van a hacer en su perra vida en relación al gimnasio. ¿Qué quiero decir con tocar la puerta del gimnasio? Jules, ¿de qué miércoles nos estás hablando? Básicamente, levantar el trasero de la silla de su casa, ir hasta el gimnasio y abrir la puerta del gimnasio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Parece una estupidez, pero ¿por qué es importante? Porque el mayor problema de la gente es justamente que no quiere ir al gimnasio porque está pensando en todos los ejercicios que tiene que hacer, o que está pensando en soy demasiado flaquito, no sé hacer los ejercicios, me van a mirar raro o tengo mucho sobrepeso, no voy a querer ir al gimnasio para que me miren y digan este tipo no sabe nada. Entonces, todas esas cargas que uno tiene evitan que uno termine yendo al gimnasio, y a veces cuando uno se anima a ir al gimnasio pierde consistencia porque dice, bueno, hoy no tengo ganas de hacer todo lo que tengo que hacer en el gimnasio, porque están pensando que tienen que hacer 3, 4, 5, 6 ejercicios totalmente diferentes. Entonces, esto es lo que yo les propongo y es lo que me sirve a mí. Cuando decidan ir al gimnasio, no piensen mucho. Directamente se ponen la ropa de gym. Cualquier ropa. No tiene que ser una ropa extremadamente elegante para ir al gym. Van al gym a ponerse más apuestos y lindos. Así que pónganse lo que les venga y salgan. Directamente salgan hasta el gym con el único objetivo de llegar hasta la puerta del gimnasio. No importa si adentro hacen mucho ejercicio, poco ejercicio, si lo hacen bien o si lo hacen mal, porque lo relevante es la constancia que uno tenga en el gym y no se llenen la cabeza con que va a ser muy difícil el día. No tienen que completar todos los ejercicios. De hecho, ni siquiera tienen que hacer la décima parte de los ejercicios. Con que vayan y hagan un poquito y se vayan enseguida porque tienen calor o están cansados, mientras lo mantengan constante, alcanza. Y además también, cuando uno dice, voy a ir al gimnasio y voy a llegar hasta la puerta del gimnasio, y lo piensa como lo más importante, y después de que llega a la puerta del gimnasio decide, ¿entro al gimnasio o me vuelvo a mi casa y me compro, no sé, 5 chocolates y me los como en mi casa tomando una gaseosa? Lo pueden hacer, pero por lo menos fueron hasta el gimnasio. Y una vez que están ahí, generalmente en la puerta dicen, bueno, ya que vine hasta acá, vamos a hacer algo. Y esto es muy importante, algo. No tiene que ser el ejercicio perfecto. Van a haber 10 millones de rutinas, 10 millones de tipos de ejercicio que dicen, con esto vas a sacar unos bíceps increíbles, o vas a sacar unas piernas espectaculares, o un trasero increíble. Pero la verdad es que no importa todos esos super ejercicios si uno no llega hasta la puerta del gimnasio. Sé que parece obvio, pero traten de resumir todo el concepto de ir al gimnasio a simplemente ir y tocar la puerta. No centrarse en si están llevándose el agua adecuada, si están tomando los suplementos adecuados. Yo no tomo suplementos. No se necesitan 10 millones de suplementos. No se necesitan rutinas extremadamente complejas para ver resultados. Se necesita constancia. Y es parte, digamos, del ser humano que cuando las cosas son complejas tiende a dejarlas de lado y tiende a procrastinar. Entonces, lo más práctico es justamente como están vestidos así, se levantan enseguida y se van directamente al gimnasio con el único objetivo de llegar a la puerta. Ese simple paso. Y a partir de ahí dicen, bueno, me meto en el gimnasio y hago el ejercicio. Y capaz hacen pocos ejercicios, vuelvo a repetir, aunque sea hagan una repetición de bíceps y se vuelven a su casa, pero cambia mucho. Si hacen eso todos los días o hacen eso varias veces por semana, van a obtener resultados. No traten de
optimizar al máximo las cosas. Hay gente que está pensando en levanto fuerza, hago hipertrofia muscular, me dedico a hacer resistencia, cuántas veces cardio tengo que hacer por semana. No importa mucho lo que hagan. Les voy a decir la verdad, no importa mucho lo que hagan, porque la mayoría de la gente se queda en cero. Dice, tengo que hacer cardio 5 veces por semana. No van nunca. ¿Entienden a lo que voy? Por eso la parte más relevante es realmente llegar hasta la puerta del gimnasio. Y una vez que están ahí, ven lo que hacen adentro, lo que tengan ganas de hacer en el momento. Y créanme que van a fallar. Van a fallar al intentar siquiera ir hasta la puerta del gimnasio. Y van a fallar haciendo los ejercicios. Los van a hacer mal, los van a hacer rápido. Van a hacer la mitad de los ejercicios que tienen que hacer. Es lo normal. Le pasa a todo el mundo. Pero hay que seguir insistiendo y persistiendo. Todos acá aman Warhammer 40k. ¿Y qué es lo que tiene un Astartes? Disciplina. ¿Qué es lo que tiene una hermana de batalla? Disciplina. Ir e insistir. Las cosas salen bien en el universo de Warhammer 40.000, no salen para la miércoles, pero se sigue intentando. Bueno, eso es lo mismo que hay que hacer con el gimnasio, seguir intentando. Y si tienen que ponerse a pensar en si hago super serie, si hago hit, si hago tal ejercicio específico para hipertrofia que es totalmente estrambótico y diferente, bueno, básicamente no tienen el problema de ir al gimnasio porque ya están yendo. Y el mayor problema justamente es empezar a ir o mantener la constancia de ir. Entonces hay gente que se concentra demasiado en el ejercicio perfecto y se olvida de que lo más relevante es ir. Porque cuando tenemos una rutina demasiado complicada o simplemente demasiado compleja, la gente no tiene ganas de ir. Imagínense si yo les dijera, lo que tienen que hacer es ir a una cuadra de su casa, agarrar una pequeña piedra en el suelo, levantarla, volverla a poner y se vuelven a su casa, y eso es todo el ejercicio. Ese ejercicio sería extremadamente básico, pero destruye por completo al plan de no hacer nada. No se concentren en cosas demasiado complejas. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden presionarse a sí mismos, salir, ir al gimnasio, porque sé que muchos de ustedes lo quieren hacer y tal vez no se animan, tal vez piensan que no tienen tiempo, tal vez piensan que no saben o que no tienen ganas. Simplemente pónganse en la cabeza que lo único que tienen que hacer es ir y llegar hasta la puerta del gimnasio. Todo lo demás se resuelve a partir de ahí. Y si de algo les sirvió este consejo que les estoy dando, por más bobo que parezca, déjenmelo dicho en los comentarios. Y si están yendo al gimnasio, déjenmelo dicho en los comentarios. O si tienen alguna pregunta sobre el gimnasio, también pueden dejarla en los comentarios. Como siempre, quiero agradecer muchísimo a mis Patreons que me salvan la vida. Y me gustaría que contemplen ver el primer link en la descripción si quieren realmente ayudarme. Y los voy a dejar con el último video que saqué, en el cual ahí les pido ayuda con otro tema. Se los dejo aquí al fondo si lo quieren ver para darme una mano. Realmente me ayudaría muchísimo. De momento, damas y caballeros, gracias por estar ahí. Gracias por seguir mi contenido. Tienen un excelente gusto. Paso a retirarme. Harder Can Go. Y nos veremos la próxima.